moltes gràcies per haver vingut. Primer de tot, un agraïment a la direcció del Conservatori per l'esforç que significa aquest tipus d'activitats i que segurament serà inoblidable. Com és inoblidable el tenir contacte amb grans figures de la història de la música. Jo volia, abans que entrés Leo, explicar la meva experiència. La primera vegada que vaig sentir la seva música. Jo començava, feia molt poc que tocava la guitarra, i un dia, me'n recordo perfectament, estava posant la taula de casa per sopar i estava escoltant per Ràdio Clàssica Nacional d'Espanya una retransmissió del concurs de Ràdio France, que aleshores existia, el més important del món. I tocava una peça que jo no coneixia, no havia sentit mai de veure, tot just feia poc que tocava la guitarra, i era El Ojo de la Danza. I vaig quedar absolutament allò que vas deixar en els plats. I dius, ostres, ostres. Bé, doncs aquesta és la primera experiència, no? La meravella quan un sent una música que el deixa impressionat. Després d'aquesta experiència, què ve? La transformació. La música ens transforma, ens canvia. Ens acompanya tota la vida. Ens va fent diferents. I el tercer moment és l'agraïment a que existeixin aquests grans artistes que són capaços d'escriure aquesta meravella, la música. No? Doncs avui segurament viurem tots una mica aquestes tres experiències. No? El descobriment d'una gran música, aquest sentit de ser transformat per ella i l'agraïment perquè el tenim avui aquí a Leo Brouwer. Li podem fer preguntes, que és el secret. Jo demanaria un gran aplaudiment, és una persona entranyable, es fa estimar. Veureu. Endavant. Maestro, bona dia. Estábamos a punto de salir y decía, Leo, ¿cómo vamos a empezar esto? Y me ha dicho, oye, pregúntame por qué no soy futbolista. Pues vamos a empezar por una pregunta muy importante. ¿Por qué no eres futbolista? Pues sí, me parece estupendo. Porque en Cuba no había fútbol. Había el béisbol, que le llamamos pelota, que fue un juego desde los pre-europeos, desde los precolombinos. Y entonces hay otra cosa más hermosa que el fútbol pudiera ser, no lo sé, pero yo creo que la música es más. Tú siempre has tenido un gran cariño por Barcelona, ¿no? La ciudad que te ha marcado mucho, podríamos empezar por aquí. Luego, lo importante es que haya un micro por ahí para que hagáis preguntas, ¿no? Porque esto es la oportunidad de oro, que conduzcamos este rato de charla con Leo también desde nuestras inquietudes. Bien. Cuando quieras. La cultura cubana está marcada por España y África. Son las dos raíces grandes. Pero todo mi trabajo sobre la música, que fue un hechizo, fue en Europa mayormente. En muchos años, y quizás ahora aún, nuestros países, nuestras culturas iberoamericanas, nuestros continentes, sur y centro, y Caribe, estamos muy separados. Y yo todo mi trabajo durante más de 40 años ha sido mayormente en Europa. Y siempre hemos entrado, en avión por supuesto, porque en barco son más de 15 días, a través de España, la madre patria. Nacimos aún todavía en Cuba, los de mi generación. Y de España era Madrid, Barcelona, Barcelona, Madrid. Y así fue durante varios años. Incluso no puedo olvidar jamás que cuando se inauguró la Fundación Miró, Joan Miró, ese genio de la pintura del siglo XX, yo toqué un recital en esas inauguraciones. La jefa, no olvido, era María Rosa, esposa de un compositor al que quiero muchísimo, Mestre Cuadreñi, Josep Mestres, y estuve en contacto. Era una época en la que el catalán estaba prohibido por la política de Franco
etc. Y se hablaba muy bajito. Y éramos dos o tres, pero cuando había algún atisbo de policía, nos separábamos. Fue así. Y tuve ese privilegio de conocer a uno de los más grandes del siglo XX en la teatralidad y en la vanguardia maravillosa, que fue Jean Brossa. Joan Brossa. Un hombre extraordinario, en fin, que ustedes deben conocer un poco más a fondo, sobre todo los más jóvenes. Muy bien. Así que cuando queráis preguntar, por favor. Vosotros, ahí quiere. Y aquí hay una. ¿Se oye lo que digo? ¿Sí? ¿Y cómo te llamas? ¿Esto funciona? Sí, sí. Pues sí, sí. Este es un joven. Ya, eso debe. Y si no, grita, ¿no? Al empezar tus estudios musicales, ¿por qué escogiste la guitarra y no otro instrumento? ¿Eres guitarrista? Sí. ¿Y me preguntas por mis estudios? Sí, pero ¿por qué escogiste la guitarra y no la violín? La guitarra es un instrumento mágico. Yo tenía en mi familia muchos pianos, mucha gente famosa incluso, pero para mí de 5 años y 6, ese piano era un mueble, como una silla, como una mesa. Y lo que yo hacía era meterme debajo del piano a sentir la resonancia de aquello, pero no me motivó. En cambio, un día, por muchas razones, descubrí la guitarra. Y hice así, y toqué aquello, y era mágico. Era un instrumento, además, con una magia delicada. Y era un instrumento portátil. Uno de los, posiblemente el instrumento portátil más conocido del mundo entero. Pero eso lo mismo, yo no conocía de ello. Yo fui prisionero o enamorado de aquel sonido delicado, de aquella sustancia increíble. Así fue. Y fui autodidacta. Y mucho. Tuve un solo maestro de guitarra que fue casualmente alumno de un grande alumno de Tárrega, que se llamó Emil Pujol. Emilio Pujol fue el profesor de mi maestro. Recuerda que yo tengo tres cuartos de siglo, 75 años. Cuando tú llegas a 75 años te vas a acordar que estuviste aquí a lo mejor. Quizás no. Venga, más preguntas, más cuestiones. Quizás no haya tantas preguntas, sí, se puede. Si pregunten no, lo que quieran, incluso de fútbol. Porque habiendo un club como el Barcelona, como el Barça, como le dicen popularmente, en Cuba el Barça, en mi país, es el club más popular de todos los del mundo. Y a veces hay que aguantarse para unas discusiones. Yo, perdón. Ah, espera, con el micro, espera, un segundo. Hay una chica aquí y después te lo pasamos. Hola, soy Bruna. Te quería preguntar que ¿cuándo decidiste que te dedicarías a la composición? ¿Cuándo he comenzado? ¿Cuándo decidiste que serías compositor? Porque yo tocaba, empecé a tocar furiosamente, enamorado de la guitarra, y en mi época, que ninguno de ustedes había nacido, quizá algún abuelo. No había repertorio. Pero yo oía aquellas cosas. Yo oía aquel Stravinsky, aquel Bartók, bueno, por supuesto, Beethoven, Bach, etc. Por supuesto. Pero los que me fascinaron a mí fueron Stravinsky, Bartók. Ignoro por qué, pero ese sonido duro, áspero, violento, maravilloso, fascinante de los contemporáneos del siglo XX, sin yo tener cultura, y sin yo tener referentes. Otra cosa es lo que yo aprendí y una cosa es lo que yo tenía. No tenía nada, ni dinero. Y eso fue lo que me indicó ese repertorio, esa guía y ese instrumento. No conocía. ¿Entiendes cómo es? Entonces,
la guitarra tenía muy poca música. Y digo, pero qué lástima, Bartók no ha escrito nada. Mira, el Schumann con aquel quinteto maravilloso con piano, si hubiera hecho algo así para la guitarra. Y el Beethoven, bueno, estaba medio loco, porque era un salvaje, verdaderamente. Escribió para mandolina también, pero no para la guitarra, que eran instrumentos en el siglo XIX, instrumentitos, instrumentos de casa, instrumentos de acompañamiento, pero qué riqueza. Y un buen día escucho a los flamencos, nada menos que la Niña de los Peines, don Ramón Montoya, los grandes, grandísimos, en el cruce del siglo XIX al XX y así. Pero no había repertorio. Y yo dije, yo voy a hacer Bartók, Stravinsky, Beethoven y todos. No exageré. No lo habían hecho ellos, pobrecitos. No conocían la guitarra. Yo creo que es una de las aportaciones del libro, ¿no? De que ha estado en el momento del siglo XX que se hacía un tipo de música y él fue capaz de escribir para guitarra este así tipo fue. De música en este momento. Así fue. Y con esto ha transformado, ha revolucionado la escritura de la guitarra. ¿Verdad? Y estos, los grandes compositores para el instrumento, hacen esto. Como Liszt en su momento, como Villa-Lobos para la guitarra, como Liszt en el piano. Leo, para nosotros, ha sido esta transformación, un antes y después en su escritura. ¿Verdad? Esto realmente, esto es un... Bueno, qué bien está aquí. Existe. ¿Había una pregunta de obra aquí? Hola, buenas tardes. Te quería preguntar si tú has llorado o sufrido alguna vez por temer no poder seguir con tus estudios de guitarra. Es que se oye con sí. A ver si has llorado o si has sufrido. O sufrido. Por no poder por seguir. Pensar en no poder seguir con tus estudios de guitarra. Porque pensabas que no podías seguir tus estudios y pensabas que. Sí, bueno, hablando propiamente, yo no tenía condiciones, dinero, incluso instrumentos. Cuando tenía 11 años, lo voy a decir una vez más, no tenía. Y entonces fui talador de árboles. Y por eso heredé un poco de bonito, lo que me queda no está mal. Y ganaba 25 centavos de dólar al día, a la semana un dólar y algo, y a los 6 meses me compré una guitarrita. No desecho todas las posibilidades de ser fascinado por la música, pero ahora ustedes, en una generación modernísima, actualísima, con todos los medios, incluso con internet, con todo, cuando hay que informar. Hay que ver esa magia. Yo todavía no tengo tiempo de ir a la internet. Tengo 3/4 de siglo. Me quedan. ¿Tres pares más? Unos 30. Cuando cumpla 100, vamos a reunirnos aquí. Pero mientras tanto, no olviden esos medios que tienen para informarse de todo lo que pasa en la cultura, que es fascinante. Toda la pintura, todo me fascinó, todo me encantó, porque al no tener nada, cualquier cosa era una maravilla. Y eso hoy es difícil de creerlo, pero sí ocurría hace 50 y tantos años, más aún. Y así fue como yo descendí, porque no era, yo tocaba, pero no había ese repertorio, voy a repetirlo. Entonces empecé a componer. Pero al momento de crear, si hay algún compositor o algún hombre con deseos de crear en la guitarra o en el mundo de la música, empecé a tener un rigor especial, especialísimo. Componer no es solo tocar cosas y repetir fórmulas. Muchas de las desgracias de nuestra música comercial son simplemente repetir fórmulas. Y eso empobrece hasta el idioma musical, tanto como se puede empobrecer nuestro maravilloso idioma castellano, el cual vamos resumiendo y llevan a una especie de jeroglífico
hay que cuidar eso. El internet es maravilloso y peligroso. Entonces ya un mensaje tiene 42 letras y supone ser un capítulo entero de una novela. Es imposible. Eso es lo que digo, simplemente. Más pues, sí, hay gente. ¿Alguien quiere saber si he matado a alguien? No. Todavía. Todavía. Buenas tardes. Yo quería preguntarle que de dónde saca la inspiración para crear su fantástica música. Qué bonito. La inspiración, Stravinsky diría que no existe. Y yo la entiendo. Pero la inspiración es conocimiento y cultura. No hay más nada que eso. Más nada. Cuando tú te das cuenta que la famosa serie de Fibonacci, la sección áurea, que es muy simple, para los más jóvenes que no saben qué es, el número de oro, the golden section, ¿hay alguien en otros idiomas? ¿Francés? ¿Inglés? ¿English? Pero, but you understand Spanish? Scarcely. It's quite difficult for you. No sé. Bueno, voy a seguir en español, sí, que es mi lengua favorita. Los demás son como unas especies de flirt, de flirteo. ¿Cómo se compone? ¿Por qué se compone? El mundo está rodeado de formas creativas. La naturaleza tiene hojas, flores, y te dan fórmulas naturales. Yo uso, en parte, como hizo Bartók, pero como lo hizo antes Leonardo da Vinci, estructuras. Por ejemplo, ¿cómo yo compongo? Yo pongo ideas, no temas. Yo no hago temas. Y más ahora que los temas no... En lo pop, en la cultura pop, sí. Pero en la cultura un poco más erudita, no. Yo hago ideas. Escribo en hojas separadas, como quien hace un edificio. Dice, este está más loco que... Sí, estoy loco, pero no tanto. No tanto. ¿Cómo se hace un edificio? Pues simplemente materia. Ladrillo por acá, madera para las ventanas, cristales para ver, uno, dos, tres, cuatro materiales. Y esos materiales después se recomponen. Pero en sí es material. Entonces yo tengo materiales en mis ideas, en unas sueltas. Quizás alguno de esos materiales crece más. Tiene vida propia el sonido. Entonces, cuando yo era un estructuralista a los Levi Strauss, sigo siendo un admirador de Roland Barthes, de Baudrillard, de todos estos filósofos maravillosos del siglo XX, al cual pertenezco todavía. Pero hay que pensar que la música no es solo la melodía y el acompañamiento. Esas dos cosas solas no forman un lenguaje verdaderamente consistente y fuerte. Oigan tanta Debussy. Quizás algunos no han oído suficiente, pero oigan una obra sinfónica del francés, Claude Debussy. El mar, por ejemplo, los nocturnos con coro, lo que quieran. Hay un mar de sonidos. ¿Y cómo se formó? Pues lo formó él, porque él había visto a sus pintores. Y esos pintores, llamados impresionistas, tenían una manera de ver la pintura que no era reflejar solo lo que había, era ver la luz que influía en ello. Entonces yo conozco, pues yo qué sé, 800, 1000 obras, no sé cuántas dirigí, más de 300 con mi orquesta de Córdoba cuando la fundé, en fin, para no aburrir, esos sonidos pueden combinar.
llenarse de tantas maneras, de tantas maneras. Y ahí viene el arquitecto a construir con algunas máximas. ¿Músicos? ¿Hay algunos entre ustedes? Me imagino que sí. Algunas máximas. Por ejemplo, Palestrina decía: nada que se repite se toca igual. Y cuando yo oía aquello, dicho por el viejo Palestrina, respetadísimo por Juan Sebastián Bach, y cuando yo estaba en Nueva York con el gran capo de la percusión en la New York Philharmonic, Saul Goodman, él nunca dio dos golpes iguales. ¿Hay algún percusionista por aquí? No, pero bueno, los guitarristas deben de saber lo que es darle cuatro golpes a la guitarra haciendo un bossa nova, así que, ¿me entiendes? Saul Goodman, en la New York Philharmonic, en la Filarmónica de Nueva York, nunca tocaba dos notas iguales. Hacía pum, pum, o lo contrario, pum, pum. ¿Qué hacía? Reafirmaba o recordaba, pero no hacía las dos notas iguales. ¿Qué tipo? Algo más concreto que pueda interesar a todos. No quiero aburrir a nadie, ¿eh? Porque si no me pongo a hacer cuentos. ¿Saben por qué un guitarrista se entera cuando está desafinado? A ver. ¿Quién es guitarrista? Uno. Sí. Bueno, ¿cuándo tú te enteras que estás desafinado? No, cuando empiezas a tocar, coño. A ver, a ver, a ver, no sigo, pónganme coto, pónganme coto, porque si no, esto es terrible. Una pregunta para aquí, ¿tienes el micro? Maestro, es que hay una pregunta por aquí, luego te el micro. Maestro, ¿podría explicar su proceso de transición de sus obras más tempranas, más cercanas a la vanguardia, Ditirambo, todas esas obras de experimentación, de notación gráfica, emparentadas con Cage, con su experiencia en Varsovia y con su experiencia de escuchar el estreno de Penderecki y su posterior evolución con, bueno, ya me entiendo, ¿verdad? Con una especie de nueva simplicidad, de postmodernismo, sí. Sí, bueno, veo que menciona incluso a John Adams en su programa, toda la influencia de los compositores, ¿cuáles son ahora la gente que usted admira, toda esta evolución que usted ha tenido? Sí. Mira, más que influencias de compositores, lo que como creador he tenido influencias de obras. Por ejemplo, Stravinsky es uno de mis héroes, pero el primer gran héroe mío fue Manuel de Falla. ¿Por qué? Por su riqueza folclórica, quizá, pero más que nada, el tratamiento de los materiales temáticos. Por ejemplo, no puedo hablar en detalle porque son horas y horas, pero el sombrero de tres picos, el tratamiento de los materiales primarios y secundarios, los temas, hablando propiamente y simplificando. Mucha de la música no observa las leyes formales de la música, quizá la del cine, por ejemplo, el stop motion, el traveling, el zoom back, hay muchas cosas de la vida cotidiana, el diálogo. Ustedes, yo tengo muchas músicas que dicen y vuelven otra vez a nacer. Ahí hay dos principios: el raga hindú, que nace de la nada, se desarrolla, crece, asciende hasta un clímax y vuelve a empezar. El raga. Ese raga se toca directamente con la historia de la espiral ascendente de la historia sociogeológica, sociocultural, que llega a un mismo punto, se repite, pero ha trascendido y se repite de otra manera, con una especie de variación, etc.
etc. Ya estoy aburrido. ¿Me avisas? Te avisaré, tranquilo. ¿Me avisan, por favor? Te avisaremos. Entonces, para componer, nunca dejé un lenguaje que aprendí cuando niño. Aprendí de lo que oía, no de profesores. No soy autodidacta. No lo repitan porque los conservatorios me tiran afuera. Si no, no estuviera en el liceo. Pero ciertamente no tenía dinero para ir a un conservatorio. Entonces, todo ha sido reflexión de mi entorno. Como decía Ortega, yo soy yo y mi entorno, y mi circunstancia. ¿Cómo compongo? Para pasar de un supuesto ciclo temático y estilístico a otro. Nunca tuve una cultura, por suerte. Porque desde la más temprana edad, la melodía como tal tiene dos variantes. La melodía cantable y la melodía abierta. ¿Quién es capaz de cantar un scherzo de Chopin? ¿Quién lo canta? A ver, vaya, ni Bobby McFerrin, mi amigo. Bobby, mi amigo, no puede cantarlo. Entonces Chopin empieza a romper la historia. Y no solo con la línea, con la dinámica. Él fue el mejor intérprete del diseño dinámico, que es un elemento que no se enseña en los conservatorios. La línea asciende y crece. Dice esa frase. Claro, piano, meso piano, piano, meso forte, piano forte. Muchas cosas, mi amigo. Entonces, mi línea siempre ha sido quebrada. Ustedes no conocen mi sonata de cello, que hice a los 19, 20 años, es así. Incluso las musiquitas, que yo considero musiquitas, que escribía, danza característica, no sé, preludio, no sé cuál, estas cosas de la época, que ahora me gustan más, tienen ese sello de romper la línea vocal. ¿Cómo voy a ser mejor yo con las voces? Nunca. Pero la guitarra, como es quebrada, me ayuda a romper esa línea y a darle ámbitos distintos. Yo estoy enamorado de todo, de la música, del espacio. Es así. Y los estilos van variando de manera que el ámbito sonoro me va tocando internamente. No estoy haciendo teoría. Cuando yo no sabía nada, a los 11 años, oía Beethoven, oí Mozart, pero no es la cultura cubana. La cultura cubana es una salsa maravillosa para bailar, es exquisita. Era la radio clásica que hay en muchos países del mundo con la cultura occidental. Voy a terminar mi perorata. Si no se aburran, me tiran un zapato por la cabeza. Y entonces ahí había todo aquel mundo. De manera que al final yo oía Stravinsky, oía Beethoven, y el Stravinsky ese me enamoró. No pude dormir cuando vi la consagración de la primavera. No pude dormir. Lo he dicho muchas veces. ¿Por qué? Lo ignoro. Lo ignoro. Y puedo hacer muchas anécdotas. Y eso me dio una visión de lo que yo sentía en aquel mundo. Llega la vanguardia. ¿Qué es la vanguardia? La vanguardia no es más que una especie de revuelta, porque no es una revolución constante. No fue para interpretar todo el pasado, incluyendo el medioevo tardío, el renacimiento, incluido compartimentado, y devuelto a la cultura. Devuelto a la cultura. Por ejemplo, hay un checo, Boslav Martinu, que toma todo el lenguaje modal del
ciclo isabelino del siglo XVI, en su música del siglo XX, con una potencia polirrítmica como la de Stravinsky. Y así puede hacer una disección. Hindemith rompe la línea tonal y la hace casi pantonal, es decir, crea a través de notas comunes. Muchos que no son músicos, pero la música en do mayor y la música en no sé qué, en mi bemol, llega un momento en que, sin transiciones y qué sé yo, pues se mueven así. Ese pantonalismo, Hindemith lo trabajó exhaustivamente y tantos otros. Y hay un genio, que es Manuel de Falla, que hace un polidromismo inicial en sus primeros años, entre las cuatro piezas de piano, etc. Y después hay un serialista que se llamó Roberto Gerhard, que en la época de muchos años atrás, Franco se exilió a Inglaterra, y otro fue a México, Rodolfo Halfter, y así fue. Y esos músicos grandes que no se conocen todavía suficientemente han sido elementos de mi background. No quiero seguir porque si no puedo estar aquí una hora y nos aburrimos todos, incluido yo, de oírme. Pero las transiciones mías no son cambios, son continuidad. En un lenguaje, si tú lo analizas, las melodías que yo hacía cuando era muy joven tiene mucha referencia con lo último o con lo mediático, con incluso la gran vanguardia rabiosa, como digo yo. ¿Tenías una pregunta? Sí. Hola. De los instrumentos que tiene usted, de las guitarras que tiene, ¿cuáles son las que más le gustan, las que más valora? ¿Y cuáles son esas cualidades que les encuentra usted a esas guitarras? ¿Por qué le gustan más que las que no otras? Bueno, estupendo. Guitarra como guitarra, instrumento. Qué casualidad que yo empiezo con una Santos Hernández, que es un instrumento mítico, pero para mí no significaba nada. Yo era un muchacho de 12 o 13 años, y esa guitarra en Cuba tampoco tenía el significado histórico que tiene una Santos Hernández. Y esa, pero era durísima porque no estaba preparada, tenía un hueso porque la usaban, ¿no?, los antiguos dueños, para meter unos dedazos, ¿no?, rasgueados brutales. Pobre guitarra, pero resistió. Pero cuando llegó a mí, por poco me rompe el dedo de la ceja, por cuanto yo me inventé una especie de técnica que después descubrí que Barrios Mangoré había desarrollado exhaustivamente, que era la acción y reacción. Presión y relajamiento, presión, relajamiento instantáneo. Y eso me salvó la vida, porque si no me hubiera quedado como un Frankenstein. Eso fue después, porque no tenía dinero ni nada. Eso me costó 6 u 8 meses de cortar árboles y de ahorrar dinerito. La cambié por una guitarra Pascual Roch. A los no conocidos, Pascual Roch hizo un método, pero también fabricó guitarras. Un método muy raro, muy especial, pero no importa, eso no importa. Era una guitarra menor, pero la cambié por esa guitarra y un tocho así de música escrita. Yo no tenía dinero para comprar partituras. Y entonces yo por las noches me copiaba las partituras. Por ejemplo, mientras yo copiaba la Chacona en Re de Bach, estaba yendo a Bartók en el radio. Y a veces tenía que parar porque si no seguía escribiendo el cuarteto número 4, pom, 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 pirolo, etcétera, etcétera. La locura total. Pero no había tiempo ni dinero. Entonces, después de eso, empecé a tocar y seguí, y toqué con una Simplicio
fíjense cómo está España a la cabeza. De Santos Hernández pasé a Paco Arroz, España, de Paco Arroz pasé a la Simplicio del año 27, una guitarra histórica que está ahora en el Museo de los Instrumentos en La Habana. La donamos allí. Después de esa Simplicio con la cual grabé los primeros dos discos, cuando yo toqué, antes de romperme un tendón de la mano y parar. Con ella hice dos discos en Deutsche Grammophon. Debo decir que cuando empecé a grabar en Deutsche Grammophon, la empresa más extraordinaria para mí y para, quizá para el mundo, no hay quien no conozca del mundo clásico lo que es eso. Estar allí en ese estudio que fue casi una iglesia, casi con la acústica, y viene el tonmeister, el ingeniero de sonido. ¿Qué era? Era Heinz Wilhagen. Heinz Wilhagen, la semana pasada, había grabado el triple de Beethoven con Herbert von Karajan, la Filarmónica de Berlín, Sviatoslav Richter al piano, Rostropovich al violonchelo y David Oistrakh al violín. Y una semana después me graba a mí. Años 70. No digo más nada, ya basta con eso. Pero ahí siguió la historia. Después la cambié porque ya era una guitarra pequeña. Era pequeña, como sonaba. Está en el Museo de La Habana. Cambié para una Friedrich de Francia, muy buena. Muy buena, resonante. Y después me fui a una Fleta y vine aquí a conocer a Fleta. Lo conocí, me hizo una concesión. Y en dos meses me dio una Fleta maravillosa que todavía tengo. A pesar de que poco después me rompí el tendón dichoso. Pero ahí está. Y cuando usted coge esa Fleta y hace brum, el sonido llegó hasta allá. Y el que está allá arriba mira así, a ver si sigue. Pero después tuve otra guitarra, bueno, tuvo un grande contemporáneo norteamericano y no sé qué, no sé cuánto. Y la que tengo ahora, aunque no toco, pero rasgueo, es de otro español, un granadino, Paco Marín, de los Marín. Granada, dicen los andaluces, yo digo Granada, es maravillosa guitarra. Yo creo que independientemente de que en Australia, en Estados Unidos, hay muchas guitarras, hay un alma, por favor, no es de vanguardia. Si no, yo tuviera una guitarra australiana que me la han ofrecido, otra, tengo la Paco Marín y es. Venga, ¿tenemos un ratito? 10 minutitos. Venga. A ver, ¿algo? Sí. Hola, buenas tardes. Para tus composiciones, ¿te inspiras en alguna cosa concreta? ¿Un sentimiento, un ambiente? ¿Para mi música? Sí. Pues casi siempre lo último, es como el bebé. Casi siempre lo último que compongo me apasiona, pero una vez que lo he compuesto, no sé si soy un mal padre, pero una vez que esa música sale, ya no es mía. Ya está. La reviso cuidadosamente y la dejo descansar y vuelvo y la vuelvo a revisar y corto, siempre corto. ¿Sabes por qué? Manuel de Falla, vuelvo al viejo, maravilloso, de las Españas, porque para mí no hay una sola España, hay varias. En tantas culturas de este pedazo del continente. ¿Sí? Entonces el viejo andaluz decía, componer es fácil, es verdad. Sacar lo superfluo es lo difícil para los compositores.
Y ahí ese es mi gran dilema, porque como soy más viejo cada día, aunque me falta mucho, fíjate, antes yo tenía 3 caminos para continuar una composición, ahora tengo como 15 y tengo que desechar 14. Eso es muy difícil. Y lo digo con el corazón, no estoy haciendo demagogia. Mientras más se conoce, más difícil es crear. Mientras más se oye, más fascinado estás por el mundo que te rodea. Si eres compositor, si eres violinista, cuando oyes a los demás, o te sumas a la magia y al reconocimiento de las calidades, o te encierras en tu casa para no oír a más nadie. Y no, ese no es mi caso. Oye, Leo, hay una cosa que a veces hablo con los alumnos y colegas que nos fascina de tu música y es los títulos. Nos parece una tontería, pero los títulos de la música de Bauer tienen una fuerza que cuando tú los ves, dices, esto me va a gustar seguro. Algo que se llama el Decamerón negro. Bueno. Y algo que se llama la balada de... Y la espiral eterna. Cuando uno ve este título, dices, esto me va a gustar. ¿No os pasa esto? ¿Cómo? Es... Bueno, es muy difícil. No sé si estoy muy tarde. Y acabamos. Vamos a terminar muy fácilmente. Los títulos responden a mi fascinación por el mundo. Mi fascinación por el mundo en términos culturales. Por ejemplo, el Decamerón negro está hecho después de un libro de León Frobenius, un antropólogo del siglo XIX al XX, que fue a África y entrevistó. Actualmente a los griots, o sea, a los cuenteros, historiadores, porque en África no hay literatura escrita, es lengua, es historia oral, se dice, aquí pasó esto y esto y aquello, y entonces pasó esto, y además se lo actúan en persona, y te dicen que hubo una guerra, y no sé qué, y el otro vino y tocó el coro, y así fue. Hay un cuento que es un guerrero, es el Decamerón, el guerrero, el mejor guerrero, que decide ser tocador de música. Lo sacan de la tribu, porque los hombres de la cultura somos la última baraja. Primero están los políticos, o los económicos, los políticos, los no sé cuántos, los economistas, y al final de todo estamos los hombres de la cultura. Pero ya se lo sabemos, eso es. Porque se supone que no somos productores de nada, pero producimos sueños. Coño, qué maravilla. Entonces, esa es una de las historias. Y después, por ejemplo, no sé, La espiral eterna es porque al leer un libro extraordinario de Withrow, un astrónomo, ven síntesis. Yo compongo por menú mi alimento. Pintura, hice los retratos catalans porque admiro profundamente a Miró, a Mompó. ¿Saben que Federico Mompó, con 91 creo, fue al concierto donde yo todavía tocaba y toqué los retratos catalans? Un movimiento dedicado a Miró, otro movimiento dedicado a Mompó. Y él fue en vivo, estaba vivo, y lo pude saludar. Me dio un abrazo, un poco me estrangula, con lo flaquito, era así, era un esqueletito, pero era maravilloso, y sigue siéndolo porque su música está ahí. Y así, entonces, hay cosas, por ejemplo, yo qué sé, ahora, el viaje a la semilla, es un cuento de Alejo Carpentier, uno de los grandes escritores en lengua española, cubano, nacimiento, está el único latinoamericano que está en el Panteón de París, junto a Breton, a Paul Eluard, a los grandes poetas, es increíble. Esas cosas son maravillosas para mí, ese mundo. Quizás esta reunión con ustedes no lo tomo en la demagogia, no se me olvida, porque me han provocado hablar cosas de las cuales no hablaba yo, que sea, hace 20 años. Muchas gracias. Ha sido un placer, ¿verdad? Y...
escucharlo es tan fascinante como escuchar tu música. Y ahora ¡Hala! Vamos a disfrutar de ello un poco. Pues un gran aplauso. ¡Hala! Thank you.